Lucía, muchas gracias por acudir a la entrevista. Tienes un currículum impresionante. Pero estamos buscando otro tipo de perfil para el puesto, por lo que no podremos contar contigo. Lo siento mucho. Enhorabuena. El simple hecho de que estén ante esta mesa dice mucho de ustedes. O al menos, que parecen estar superando los criterios de selección de la empresa. A continuación, vamos a pasar a la fase grupal. Préstenme atención, puesto que solo lo voy a explicar una vez. Digamos que cae un meteorito en el Océano Atlántico, creando una ola gigante que deja sumergidos todos los continentes del planeta. Ustedes, por suerte, se encuentran sobrevolando el Parque Nacional del Teide en un globo aerostático. Al cabo de las horas, el globo empieza a perder aire y la única forma de que ustedes lleguen a una isla que avistan es tirando a uno de los ocupantes. Quiero que establezcan un debate para ver cuál de los participantes será el que caiga al mar para ser devorado por los tiburones. A continuación, voy a repartirles unas tarjetas en las que verán un personaje asignado a cada uno de ustedes. Adelante, convencedme de por qué tenéis que quedaros en el globo. Vale, yo comienzo. Estamos intentando crear una nueva sociedad, por lo que necesitamos a alguien que nos lidere y que establezca el orden. Si dejamos que el caos se apodere de nosotros, la convivencia sería imposible, vamos. De eso se encarga un asesor político. Yo me quedo. Bueno, en la nueva sociedad que ha dicho ella, habrá parásitos, habrá enfermedades o simples curas. Entonces, no sé, yo pienso que un enfermero es imprescindible. Nos da este y lo cierto. Ahora bien, pensad por un momento. Nos encontramos en un lugar inhóspito. No hay agua potable, el alimento será difícil de conseguir y tampoco tendremos a nuestras familias para hablar. Nuestra moral está por los suelos, necesitaremos a alguien sobre el que apoyarnos, alguien que nos escuche. Yo pienso que eso es algo que el sacerdote podría hacer. ¡Eso es una estupidez! Algo así podríamos hacerlo entre nosotros mismos. Al final íbamos a convertirnos en una familia, así que no necesitamos ningún sacerdote. No estamos hablando simplemente de que alguien te escuche. Esto va más allá. Intentamos que no se extinga la raza. Y para ello el ser humano necesita creer en algo. Algo que le dé sentido a su existencia y le dé esperanza. Si pensamos en un futuro, pensamos en niños. Para ello es necesario una educación y una formación. Para formar personas autosuficientes que sigan con la sociedad. Por eso es necesario un educador. Bueno, a ver, es un poco tontería. Porque la educación se puede pasar de generación en generación, como han hecho los abuelos. Así que hay que ser práctico y prescindir de las personas que no son tan necesarias. No estoy de acuerdo contigo. No es tan fácil como tú piensas. Cuando consigamos que la sociedad marche, necesitaremos documentar todo lo que suceda. Mantenernos informados. Estar pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y que lo que le pasa a cada persona. Y eso es un trabajo de la prensa rusa. Esto es indefendible. Nadie querría estar con alguien así en una isla. Vale. Suficiente. Enseguida vuelvo.
Vaya mierda, jueguecito, ¿no? Para conseguir un curro. Ya, pero por algo será que lo hacen así. En una empresa como esta necesita elegir bien. Eso está claro, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el trabajo, por el amor de Dios? ¿Qué más te da? Si te dicen que lo hagas, lo haces y punto. Menuda idiotez lo de un sacerdote en una isla desierta. No tiene sentido alguno. ¿Y qué quieres que te diga? Es lo que me ha tocado. Necesito este puesto de trabajo. Sería el primero que echaría al sacerdote al apuesto tiburón. Sería tan necesario como un médico. No todo el mundo es tan liberal como tú. Yo no creo que necesitemos a una persona que escuche todos nuestros problemas porque piensa que tiene un don divino. Para ser sacerdote debes formarte, ser perseverante, llamar a los demás más que a ti mismo. Hay que tener la moral necesaria. Joder, parece que estoy hablando con mi abuela. Isaac Prieto Cuesta, Elena Enteza Echevarría, su entrevista acaba aquí. Pueden marcharse. Por favor. Enhorabuena a los demás. Comenzaremos con las entrevistas individuales. Empezamos por ti. A ver, Carla, graduada en periodismo, máster en liderazgo, dirección, y veo que tienes un C2 en inglés y controlas varios idiomas. Bien, ahora quiero que te definas en 3 palabras. Considero una persona segura, exigente y tenaz. Aaron, AD y Marketing, máster en Economía de Empresa. Y veo que hablas inglés y alemán. Bien, ¿por qué quieres este puesto de trabajo? Durante mi formación he desarrollado habilidades para hablar con los clientes y no veo mejor empresa que esta para llevar a cabo esas cualidades. Además, creo que esta multinacional me puede dar un buen puesto de trabajo en nuestro país. Víctor, tienes una carrera interesante, máster, y veo que tienes un nivel intermedio de inglés. Dime, ¿qué otros trabajos has tenido en este ámbito? Bueno, dentro de este ámbito sería la primera vez. ¿Cuál es tu punto fuerte? Mi constancia. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho lo relacionado con la música. Voy a conciertos, toco la guitarra. ¿Cómo te manejas con la presión? Considero que soy capaz de enfocarlo de una manera más productiva y eficiente. ¿Tu mayor defecto? Creo que soy demasiado exigente con las personas y conmigo misma. Si hoy ganaras la lotería, ¿vendrías mañana a trabajar? Sí. Me considero una persona formal y seria para mi trabajo. ¿Qué sabes sobre nuestra empresa? Sé que es una gran multinacional, que ha llegado a casi todos los rincones, que eso me parece bastante interesante. Y también la gran labor social, con todas las ONG que colabora. Me parece muy bonito. Bien, ahora quiero que te imagines dentro de 5 años. ¿Cómo te ves? Dentro de 5 años. Con cierta estabilidad laboral y, ¿por qué no?, una familia. Muy bien. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Nos pondremos en contacto contigo. Mamá, voy a trabajar. Vale, cariño, que tengas buen día.
Sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación. Muchos la tenéis, pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas.